Ya pasan 24 minutos de las 11 de la mañana y ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Sí, sí, vamos... ya está con nosotros. Sí. ¿Lo decimos o lo digo yo? ¿Le decimos mitad y mitad, te parece? Bueno, tenemos al señor Juan Caballero, quien es director, sí, en este preciso momento de del Centro de Creación Artística, sí, de la orquesta. Bienvenido con nosotros. Sabemos que tenemos dos eventos importantes, ¿sí? Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tenemos dentro de lo que es el Centro de Creación Artística Orquestal, que depende de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de San Juan, dos conciertos ahora de esta semana. Uno, esta noche, un concierto de lo que nosotros le denominamos el ciclo de conciertos de música de cámara. Conciertos de música de cámara son todos aquellos que son realizados con agrupaciones con números más chicos de lo que es una orquesta sinfónica tradicional, por decirlo de alguna manera. La particularidad que tiene este concierto de esta noche es que va a estar llevado adelante por alumnos del Departamento de Música, de la Escuela de Música, como le decimos nosotros, y profesores, que a la vez son mismos miembros de la Orquesta Sinfónica, donde van a encontrar diversidad de repertorio, ¿sí?, de lo que es la música académica o clásica, como se la conoce, y un poco de música un poco más de compositores más modernos, contemporáneos, donde van a encontrar dúos de flauta y guitarra, dúos de violín y piano, un ensamble de guitarra, y para finalizar, un trío de vientos de bronce, donde va a haber una trompeta, trombón y corno. Este concierto es esta noche en el Auditorio Juan Victoria a las 21 horas, bien, con entrada libre y gratuita. Y el próximo viernes es el concierto de la Orquesta Sinfónica. El clásico concierto al que asistimos todos los sanjuaninos, como el gran cierre que se le da a este departamento, a este conjuro de la orquesta que conocemos todos. Claro, así es. Esta es la temporada número 49 de la orquesta, ininterrumpida, salvo por la bendita pandemia, que estuvimos obligados a tener un cese ahí. Pero la orquesta, bueno, lleva 49 años siendo el colectivo y la institución cultural más grande y más importante de la provincia de San Juan, y que tenemos la suerte y el privilegio de pertenecer a la universidad, que es nuestra institución madre y de la cual todos nos hemos formado, porque la Escuela de Música también depende de la universidad. Y tenemos justamente este próximo viernes un concierto con un director invitado que viene de Buenos Aires, que es el maestro Darío Domínguez Sodo, un gran director que nos acompaña, y donde vamos a tener un repertorio también muy variado, que va a ir un poco por lo que es la música clásica, académica, tradicional, y un poco por la música un poco más moderna, también de dentro de lo que es el repertorio sinfónico, pero música un poco más contemporánea y mucho más a la llegada del público en general. En la primera parte vamos a ejecutar la obertura de la ópera El Barbero de Sevilla, de Rossini. Luego va a venir a continuación del compositor Bottesini, el gran dúo concertante para violín y contrabajo, llevado adelante por la concertina de la orquesta Indira González y el solista de contrabajo Leonardo Grosso, todos acompañados por la Orquesta Sinfónica. Y la segunda parte va a venir con una de las obras contemporáneas más conocidas por el público en general, que es la Rhapsody in Blues de Gershwin, y para finalizar la obertura cubana, también de este mismo compositor, de Gershwin, donde ahí se escucha un sonido un poco más norteamericano de Nueva York, y toda esa conjunción de sonidos y de instrumentación. Onda blusera, podemos decir. Sí, qué sí, lindo. Sí, justamente. Sí, no quería interrumpirte en realidad, pero más o menos ya me estaba entusiasmando en lo que estabas comentando, porque digo, sí, va a ser una mezcla de blues, una mezcla de onda Nueva York, y digo, me entusiasma poder escuchar eso desde artistas sanjuaninos. Sí, sí. Bueno, la orquesta, esta obra ya la he ejecutado en alguna oportunidad también, hace aproximadamente 10 años. Que no la toca, pero son obras que el repertorio pide, y la orquesta tiene la necesidad también de hacerlo porque el público también lo necesita, y tenemos la posibilidad y la particularidad de haber tenido esta temporada, este año, de haber tenido una variedad muy, pero muy amplia de dentro de lo que es la programación en cuanto al ofrecimiento del repertorio que tiene la orquesta para poder brindarle al público, que ha sido muy interesante. Entonces, hemos tenido obras sinfónicas clásicas muy importantes, como fue la Sinfonía del Nuevo Mundo allá por el mes de agosto, y de la Sinfonía número 5 de Mahler, una de las obras
más importantes y más grandes y más difíciles que tiene el repertorio sinfónico y música con coros. Viene ya la semana que viene un concierto que va a tener la particularidad de viajar por lo que es la Semana de la Música, el 22 de noviembre, el Día de la Música. Y el 24, el día próximo, día viernes, el Día del Vino, algo que es muy característico para nosotros acá en San Juan. Y este concierto va a tener la particularidad de mezclar un poco lo que es el vino y la música con un repertorio acorde justamente a esta fecha. O sea que fecha. Ese día que vamos a estar celebrando no solo el acontecimiento del cierre de la jornada de otro año más de la Orquesta Sinfónica, sino también vamos a toparnos con estas dos a categorías que se van a sumar, lo que va a ser, ¿no?, en conmemoración a lo que acabas de decir, el vino y el otro evento. Y la, o sea, y la va semana a ser de la música, claro. Perfecto, va a ser algo desbordante para la gente que disfrute de la música. Son conciertos que nosotros siempre esperamos el acompañamiento del público y sabemos de que el público nos viene acompañando muy bien durante toda la temporada y que a veces, lamentablemente, por la agilidad que lleva y el trámite que lleva de trabajo de la Orquesta Sinfónica, lamentablemente a veces no podemos hacer otras funciones porque el trabajo de la orquesta es semanal. Nosotros trabajamos una semana un repertorio en particular y a la siguiente semana nosotros ya tenemos otro repertorio totalmente distinto al que acabamos de hacer la semana anterior. Y entonces a veces los tiempos no dan la posibilidad de realizar otros conciertos, pero un poco estamos trabajando en esa idea para el año que viene, que son los 50 años de la Orquesta Sinfónica. Pensar en tener repeticiones de algunos conciertos en particulares. Perfecto, poder sumar un poco más de días, decís vos, para que la gente tenga oportunidad de poder verlos nuevamente. Bueno, eso nos va a pasar este año con el último concierto de la temporada, que va a ser el 1 de diciembre. Un concierto que va a ser todo de música de película. Wow. Vamos a, y música de Queen también, va a haber muchas cosas. Muy interesante, junto con el coro vocacional de la universidad. Y en ese concierto en particular sabemos, siempre nos pasa a fin de año que tenemos ese concierto en característico. A veces suele ser comedia musical, a veces suele ser música de película o de rock sinfónico, pero siempre utilizamos el último concierto de la temporada con estas características y sabemos que desborda. Perfecto. Este no sería, en el caso del fin de semana próximo, no sería el último, sino en diciembre. Claro, nos quedan todavía tres conciertos más todavía para terminar la temporada. Para que la gente se entusiasme, porque ya dijiste, ¿no?, concierto sinfónico, caracterización de películas conocidas, de Disney o demás, y eso a la gente le encanta. Sí, sí. Porque la verdad que lleva un trabajo sonoro y han sido galardonadas y premiadas películas muy importantes gracias a esa banda sinfónica o a su musicalización. Que es la verdad que me quedo sin palabras, pero escucharlo desde la música, desde la Orquesta San Juan, es esplendoroso. Sí, así es. Aparte de esta orquesta, bueno, hace unos días atrás, nosotros, para los que conocen Radio Nacional, a nivel nacional justamente, tiene sus distintas emisoras, que es Radio Nacional Folclórica, Radio Nacional Rock y Radio Nacional Clásica. Radio Nacional Clásica desde el año pasado comenzó con la entrega de unos premios con distintas categorías, donde nuestra orquesta de acá de la universidad recibió tres premiaciones. Una de ellas fue por la calidad en la gestión cultural que tiene, otra fue por pertenecer a una institución educativa y pública como lo es la universidad y que acompaña la gestión cultural, y la última fue por haber sido la primera orquesta del interior del país en presentarse de manera presencial ante el público después de lo que fue la parte dura de la pandemia. La Orquesta Sinfónica de acá de San Juan, con una ópera que hicimos en el Teatro Bicentenario, fue la primera orquesta del país que se presentó de manera presencial y, bueno, fuimos distinguidos. Y este año, hace unos días atrás, volvimos a recibir otra vez premios de la misma característica por Radio Nacional Clásica. Tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires recibiendo los premios, donde nuevamente la Orquesta Sinfónica de la Universidad volvió a ser premiada también en estas mismas categorías. Juan, volviendo al evento de esta noche, ¿sí?, al concierto, que habías mencionado que había profesores y alumnos, ¿cómo es la preparación que tienen ellos? ¿Cuántos alumnos hay actualmente que van a participar? Bien, este concierto, los alumnos van a formar parte de la parte donde van a estar el ensamble de guitarras, ¿sí? Y son alumnos que, por distintas circunstancias también, muchos de ellos, estas características que los llevan a hacer estos conciertos de cámara son a través
de materias que ellos tienen dentro de lo que es la carrera, ¿sí? Uh-huh. En muchos de los casos de ellos, nosotros en la Escuela de Música tenemos dos niveles educativos. Uno que es el nivel preuniversitario, que es donde los chicos comienzan a estudiar aproximadamente por los 5 o 6 años, 7 años de edad. Uh-huh. Y luego, una vez eso sí se va acompañando con su escuela primaria y secundaria y terminan prácticamente a la par, uh-huh, y entran a lo que es al nivel universitario, que sería la facultad, como cualquier carrera que, claro, la universidad puede brindar. Y muchas de las materias que se estudian dentro de lo que es la carrera, una es música de cámara. Y ahí es donde entra justamente estos conciertos que nosotros denominamos ciclo de música de cámara, donde, bueno, venimos de un primer festival internacional que realizamos este año de música de cámara, que se llevó adelante por el mes de septiembre y octubre, y ya venía desde el comienzo de año con el ciclo tradicional, se vio interrumpido por el primer festival internacional, y ahora continuamos hasta fin de año ya con lo que es la continuación del ciclo tradicional. Y justamente estos chicos que van a participar esta noche lo hacen a través de la práctica cotidiana y diaria que tienen entre ellos mismos al practicar y al estudiar alguna obra o alguna canción en particular, por decirlo de alguna manera, y la ponen de manifiesto ante el público. Es como que van a rendir, particular, digamos, ante la gente, es más, ante el público. Hecho, es una muestra de todo el año de su trabajo. Así es, es más, de hecho, en muchas ocasiones, no sé si será esto, porque eso ya corre por cuenta de los docentes en particular de la materia, pero muchas veces se suele hacer que se realice un concierto en particular y sí, se ha tenido en cuenta como el como examen parte del de alumno. La nota. Perfecto, aparte, sí, bueno. Aparte porque tiene una característica muy importante, que es el hecho de exponerse adelante al público. Exacto. No, no es lo mismo estar, claro, en un aula, exacto, rendir ante dos, sí, tres, toda la gente ahí, y a tener el miedo, ¿no? Eso es, también se evalúa en el artista, el miedo, claro, o el pánico escénico, cómo reacciona. Aparte, uno es algo que ante, es totalmente cotidiano para nosotros. Nosotros nos exponemos ante el público todos los días de nuestra vida, durante todo lo que transcurre en nuestra carrera. Mira, para que los chicos, en este caso, el del preuniversitario, ¿qué requisitos tienen que cumplir? ¿Cómo tienen que hacer ellos para poder inscribirse y formar parte de la orquesta sinfónica? No, a ver, los chicos lo que hacen es ingresar a estudiar a la escuela de música. Bien. ¿Sí? Que eso está en el departamento de música, que está justamente a la vuelta del Auditorio Juan Victoria. O sea que tienen que pertenecer sí o sí a la escuela de música. Tienen que ir a estudiar, claro, a la escuela de música, entran a estudiar, y una vez que van adquiriendo el nivel, los chicos, si ya están en un nivel X, sí, y la orquesta sinfónica tiene la posibilidad de incorporación de gente, muchos chicos, a ver, yo comencé a los 10 años de edad en la escuela de música estudiando, y después, bueno, el tiempo me fue llevando para poder ser parte de la Orquesta Sinfónica de San Juan. No tuve, pueden pertenecer, digamos, de otra antes, institución, pero, o sea, otra institución, o que tengan otro tipo de clases ya con incorporación de música, o toquen algún tipo de otro instrumento. Sí, sí, sí. Sí, a se ver, puede. No necesariamente para ingresar a la Orquesta Sinfónica tenés que ser alumno de acá. Yeah. Puede pasar, a veces nosotros tenemos lo que se denomina dentro de lo que es la universidad los concursos. Sí. ¿Sí? Nosotros a veces podemos llamar, hacer un llamado a concurso X instrumento, sí, y puede ser o no una persona que sea de acá de San Juan, o puede ser de otra parte del mundo. Bien. Lo que la actividad de la orquesta sinfónica tiene unas características muy distintas a lo que es la carrera propiamente dicha de una universidad en particular. La orquesta sinfónica tiene un mecanismo totalmente distinto en una carrera en particular. X, abogacía, el alumno estudia toda su carrera y recién, sí, al recibirse, sí, sí, puede ejercer. La música tiene otras características, que es de acuerdo al nivel que la persona pueda tener, ya puede estar o no en condiciones de ingresar a una orquesta sinfónica. Ya después queda en la libertad de acción de las personas que forman parte de un jurado en un concurso X en una orquesta sinfónica. Entonces, las características y el mecanismo de trabajo que tiene una orquesta sinfónica es totalmente distinto. Pero bueno, invito, aprovecho para invitar a que se acerquen a la Escuela de Música. Sí. Año tras año, para nosotros es cada vez mucho más difícil que los chicos puedan ingresar. Yo recuerdo cuando yo ingresé a la Escuela de Música, tenía 10 años, hace 20 años. Aproximadamente éramos 20 personas, 20, no, alumnos que ingresamos en distintos instrumentos, porque ingresamos, sí, y cada uno elegía un instrumento en particular. Hoy en día tenemos solamente para estudiar violín 180 chicos inscriptos.
Impresionante. Solamente yo tengo una hija violín, que quiere estudiar violín, precisamente. Y a veces las posibilidades de número de chicos no da. Este año pudieron ingresar 30 alumnos nada más. O sea que 180. Es por el lugar de vacantes que ofrezca la escuela, lamentablemente. Claro, lamentablemente eso. Pero tenemos otra posibilidad, que la Escuela de Música y la Universidad, sí, a través de la facultad, le otorgan los instrumentos para que los chicos puedan estudiar durante un transcurso de un tiempo y puedan acceder a esos instrumentos, porque los instrumentos también son a veces costosos, sí, son muy y costosos, son muy sí, difícil de acceder, y más hoy en día que todo es muy difícil económicamente acceder. Entonces la universidad pone a disposición instrumentos para que los chicos puedan iniciarse en lo que es la carrera y la actividad musical. ¿Hay alguna edad límite para poder ingresar? Hay instrumentos que tienen límites, pero en realidad siempre decimos, nunca es tarde para estudiar. No importa música, cualquier cosa, claro, nunca es tarde para estudiar. Han habido situaciones donde hay alumnos que con 14, 15 años de edad, 16 años de edad, han entrado a la Escuela de Música a estudiar y han terminado siendo colegas, y son colegas de la escuela, de la Orquesta Sinfónica, o están en otras orquestas del país. Siempre que se ha llevado con pasión y amor, como le decimos nosotros, la edad no es no un es límite. Un límite, perfecto. Así sí, es. Qué lindo. Bueno, Juan, para cerrar, si te parece, repetir la invitación entonces por para favor, lo de hoy y para lo del viernes. Sí, así es. Esta noche, 21 horas, Auditorio Juan Victoria, concierto de música de cámara, alumnos y profesores de la universidad. Y el próximo viernes, concierto de la Orquesta Sinfónica, con un repertorio variado, como el que dije, Gershwin, Rossini, Bottesini, todos por la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. 21 a 30 horas, ambos conciertos, todos con entrada libre y gratuita. Qué lindo, aparte qué lindo. Está muy disfrutar bueno de esto y que sea gratuito. Aparte va a estar colmado de mamás y papás también, sí, celebrando sí, ese último acto de fin de año. Todos de los chicos, verlos, ¿no? Todos ahí felices y babosos porque los futuros músicos, ¿quién sí, dice, no? A nivel nacional que llenen un Colón, un bicentenario, y a nivel internacional, ¿por qué sí, no? Obvio, también. Sí, obvio. Así es. Bueno, Juan, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, ahí estaba, Juan Caballero con nosotros, contándonos un poquito los distintos, ahí estamos viendo, ¿no? En pantalla, lo que se viene tanto hoy como el viernes, así que echan invitación para todos. Recuerden, que estamos sorteando entradas. Estamos sorteando entradas. Entradas sí, para el cine, así que ya ahora cuando hablamos de la pausa vamos a empezar a leer todos los mensajes de ustedes que están ahí del otro lado. Pero tenemos que hacer una nueva pausa, sí, y ya volvemos con más de primera.